Si el agua es un recurso que nos provee la naturaleza y su consumo es fundamental para sostener nuestra vida, ¿por qué entonces está en manos de compañías que lucran con nuestra necesidad de ese elemento vital? ¿No debería ser un derecho humano el disponer de agua suficiente y de buena calidad? Somos agua. Las 3/4 partes de nuestro peso corporal está compuesto por ella. Pero no solamente eso. El 85% de nuestra sangre, el 75% de nuestro cerebro, el 70% de nuestros músculos y el 22% de nuestra osamenta. Somos agua. Y sin embargo, desde el espacio sideral podríamos visibilizar una gran esfera con un 75% de este vital líquido. Y entonces, si hay tanta agua en nuestro planeta Tierra, ¿por qué nos dicen que tenemos una crisis? ¿Por qué nos dicen, miren, que las próximas guerras van a ser lidiadas por el agua? ¿Por el agua se ganará o se perderá la vida? Esto es Código Verde y en unos momentos más contestaremos estas y otras preguntas. Agustín. María. Pues fíjate que sí es un planeta que quizás no debería llamarse Tierra, debería llamarse agua, porque esa gran masa a que tú refieres que se ve desde el espacio es una masa azul, es un planeta lleno de agua. El agua líquida es la que se ve desde el espacio, pero evidentemente el agua está también en la atmósfera en forma gaseosa, está en los polos congelada o en las altas montañas. ¿Por qué hay crisis de agua si hay tanta agua? Creo que la primera forma de responder esta pregunta es simplísima. Resulta que de esta enorme masa de agua, que es 71% de la superficie terrestre, solamente 3% es agua dulce. Y los seres vivos de todo el planeta, incluso los que viven en el mar, requieren agua dulce para vivir. Entonces, ¿cómo puedes obtener el agua dulce si hay tan poca? Agreguemos otro dato muy importante. La mitad del agua dulce está en los casquetes polares y en las altas montañas. Entonces, se va reduciendo de forma drástica el agua disponible para la vida, el agua para todos los que habitamos esta biosfera. Y si a esto le agregamos que somos más de 7,000 millones de habitantes, si a esto agregamos que hemos contaminado las fuentes más accesibles, esto lo vemos en cualquier ciudad del mundo, cómo los manantiales de los que dependían de forma vital se fueron alterando, contaminando, se hicieron acciones urbanísticas que fueron decisivas para perder esa fuente de agua, nos damos cuenta que cada vez hay que ir más lejos por esa agua que requieren las ciudades y las poblaciones. Y bueno, hay otro elemento que hay que considerar y que siempre está presente en todas las problemáticas ambientales, es el problema del cambio climático. El cambio climático que está cambiando los patrones de las lluvias, de las precipitaciones y que va a hacer que muchas regiones que ahorita tienen ciertos volúmenes de agua la pierdan probablemente, otras van a ganar muchos y probablemente se convertirá el agua en un tema de desastre. Lo cierto es que el agua está omnipresente y va a estarlo mientras el ser humano pretenda seguir habitando este planeta. Bueno, pero vamos a ver, si en todas las actividades humanas requerimos el agua, si podríamos vivir algunas semanas con alimento, pero con agua para beber sin ella, ni siquiera 3 días o cuando mucho estos. ¿Cuáles son los mitos, Agustín, que están rodeando a toda esta problemática del agua en el planeta Tierra? Yo veo un mito que está muy inscrito sobre todo en ciertas naciones que tienen una cultura política que le dice que el agua es de todos, lo cual es cierto, pero es gratuita. Entonces, este mito nos lleva al desperdicio, un problema de desperdicio que es muy serio, llega a ser de 40, 45% de nuestras grandes ciudades del tercer mundo. No es menor en el caso de las ciudades del primer mundo, lo que pasa es que en el primer mundo se cobra el agua a precios más reales y es más difícil que la gente la desperdicie. Este es un mito. Otro mito es que se piensa que como el agua viene en la naturaleza y es superabundante, es justo entonces que el que fabrica refresco, el que fabrica cerveza, el que fabrica como insumo básico, no la pague más que el que la utiliza para su consumo cotidiano básico. Entonces hay muchos mitos económicos, políticos, sociales que le han hecho daño al agua y que hacen que sea ahora un bien escaso. Sin embargo, nuestro público tiene opinión y allá afuera vamos a escuchar qué nos dice la ciudadanía. ¿Vamos? Adelante.
la escasez cuando son tiempos de tandeos. Que cada año, tras año, se están haciendo cada día más. Bueno, en mi casa se va mucho el agua, más bien el CIAPA la está cortando como cada 15 días. Se va mucho el agua, nomás la prenden como dos veces por día. En bañarme, lavar el coche. Y pues soy estilista, entonces tenemos que lavar el cabello y es donde se gasta mucha agua también. Lavando. En bañarse uno, en fregar los trastes. En lavar ropa. En lavar. ¿Es lo cotidiano? ¿Se gastan en bañarse lo cotidiano del hogar? Ujole, pues bastantes problemas. No se puede hacer prácticamente tu vida normal. Pues ir a buscar agua, a robar por ahí. Ay, pues, ¿qué se puede hacer sin agua? No tomo agua de la llave porque además de que sabe feo, pues no es higiénico. Porque ya viene contaminada. Porque está sucia, no está limpia. Ha habido ocasiones donde sale hasta negra. Por eso es que desde chicos nos enseñan a no consumirla. El agua tiene una historia de aproximadamente 4.000 millones de años. La Tierra se formó hace 6.000 millones de años. Ahora, ¿cómo bebían el agua nuestros abuelos o nuestros antepasados? Pues ellos tenían una mejor calidad de agua porque ésta se encargaba de irse filtrando dentro de los mantos freáticos de tal manera que no se usaban elementos químicos para la misma. Por ejemplo, para producir un kilo de carne gastamos 2.800 litros de agua. Y después, por ejemplo, si nos vamos a lo que son el consumo de verduras, para poderlas tener en nuestra mesa, se han gastado 1.000 litros de agua, de tal manera que es un uso realmente incontrolable el que estamos teniendo de la misma. ¿Cómo y cuándo se puede producir el agua? Bueno, pues nuestra agua se produce cuando cae la lluvia y esa va a dar a lo que es el manto freático y de ahí después se regenera. Pero ¿qué estamos haciendo? Vuelvo a insistir, usar el agua indebidamente, de tal manera que actualmente México ocupa el primer lugar en consumo de agua. En México estamos consumiendo anualmente 26.132 millones de litros de agua, del cual el 70% lo estamos ocupando para producir garrafones para nuestras casas y el otro 30% en botella individual. Y esto para una persona que se dedica a la industria de producir agua embotellada, pues está dejando una derrama económica excelente y todo gracias a nosotros. Recordemos que el 70%, más del 70% del cuerpo humano es agua y que sin agua no podemos vivir, que muchos de nuestros ciclos metabólicos cotidianos requieren el agua para su funcionamiento, para tener saliva, para tener ácidos gástricos, requerimos de la presencia del agua mezclándose con otras sustancias. En el planeta tenemos que la superficie terrestre es un 30% y el restante un 70% es agua, un 90% está en el mar y el restante es agua dulce. De este poquito agua dulce, la mayoría, la gran mayoría, se encuentra en los glaciares, está inaccesible al ser humano. Queda una pequeñísima cantidad de agua superficial que está en los lagos, ríos, manantiales, que es de calidad para poder consumirla. Estamos hablando del 0.4% de agua disponible y que va a la baja en términos de calidad. El planeta, en un momento dado, en condiciones naturales, sin tecnología, sin nada, nos pudiera dar agua a 1.000 millones de personas. Sin embargo, vemos ya 7.500 millones de personas en el mundo. Entonces, estamos sobreexplotando el agua, uno, para consumo humano, por supuesto, para la vida, pero también está esta otra dimensión del agua para la economía. Contaminación de tipo doméstico, ya sea el uso de manejo de detergentes, excrementos, orina. También no solo arrojamos los desechos normales del metabolismo del cuerpo, sino también arrojamos los residuos o los metabolitos de los medicamentos que eventualmente utilizamos. No son capaces las plantas de tratamiento para retirarle estos metabolitos. Entonces son esas, aguas domésticas, aguas industriales. En nuestro país, las descargas industriales pueden llegar a tener hasta el calificativo de criminales. Es evidente y ustedes lo pueden constatar si visitan la cascada del Juanacatlán y el Salto,
cómo el agua cambia de colores conforme va bajando de la cascada. ¿Qué quiere decir? Que estamos siendo víctimas de ejercicios criminales, de descargas clandestinas, porque evidentemente no son legales, que se arrojan al agua por considerar que el ahorro económico, pues, es importante. Definitivamente el sector que consume más agua es el campo. De un consumo del 100%, el 70% se lo lleva el campo. Se habla de una gestión integrada, pero no se cumplen los requisitos, pues, de una gestión como tal. Y sobre todo lo que tenemos en México muy arraigado, que es la construcción de grandes obras como una solución para el desabasto, y eso nos entrampa en un problema. Hay un fuerte debate a nivel mundial sobre si el ser humano no debiera pagar para acceder a agua. Hay posicionamientos que dicen, bueno, ciertamente la infraestructura para proveernos de agua cuesta y la sociedad tiene que asumir vía gobiernos y los gobiernos a través de cuotas para acceder a esa agua. También dicen, bueno, cierta cantidad debe ser gratis para garantizar la vida, ¿no? Las prioridades de algunos gobiernos han sido otras y por lo tanto hay una desigualdad muy importante. Estamos hablando que hay 100 millones de personas que no tienen acceso a agua, entonces para ellos ese derecho no está siendo efectivo, ¿no? Y bueno, en cuanto a cómo ejercer ese derecho, pues los derechos en automático deben otorgarse, pues, para las personas, pero también las personas tienen un deber de conservar esa agua en calidad, en cantidad. La gran mayoría de los ciudadanos de la tierra no tenemos buenos hábitos, con una falta de cultura de conservación, haciendo uso un consumo excesivo del agua, por ejemplo, bañarse mucho más tiempo de lo que debiera, rasurarse con la llave abierta o lavarse los dientes con la llave abierta. Y bueno, ya en la cuestión de los sistemas, tenemos, por ejemplo, que el excusado, normalmente excusados antiguos de 16 litros, están consumiendo el 40% del consumo total de una casa, ¿no? Y esa agua que es limpia, que ha costado mucho trabajo captarla, conducirla, limpiarla, distribuirla, se va al drenaje con los desechos orgánicos y otros más, industriales y químicos. Unos contaminantes que son muy graves y muy dañinos para el agua son, por ejemplo, los solventes, las pinturas, los restos que nos quedan de algunos trabajos domésticos que consideramos, las acetonas, que consideramos inocuos, que arrojamos a la cañería a través ya sea del lavadero o del fregadero, y otros de ellos son las grasas. Una tacita de aceite que se arroja en la cañería causa una impresionante contaminación en los cuerpos de agua a donde se recibe. Los principales contaminantes que existen en el agua de distribución urbana, pues son en gran medida el flúor, el selenio, arsénico también. Al estar en contacto con ella, vía directa en la piel o en el caso extremo, ingerirlas por alguna situación, bueno, las domésticas de momento no pueden provocar enfermedades, tifoidea, diarrea. Las otras, que son mucho más peligrosas, que es difícil quitarle los metales pesados, pueden provocar retardo mental, ¿verdad? Malformaciones, hidrocefalia, cáncer en la piel, cáncer en la sangre. Algunos como el flúor, por ejemplo, son neurodepresores o atacan el sistema nervioso. Dependiendo la edad del individuo es si hay más o no capacidad de asimilar el contaminante. En el caso, por ejemplo, del mercurio se ha visto que los niños, y del plomo, se ha visto que los niños son mucho más vulnerables porque por ser chiquitos, su capacidad de disolver el contaminante es más limitada, más pobre. En ocasiones la familia considera que si tiene un hormiguero, hay que echarle veneno a las hormigas. El veneno que se comercializa en nuestro medio para las hormigas es un veneno, si tiene etiqueta roja, de los más tóxicos que se producen. Podríamos señalar entonces, la vida urbana genera diversos y muy variadas formas de contaminación del agua. Como no es inmediato, no alguien que se bebe un vaso de agua hoy contaminado, mañana ya tiene el problema, se disgrega o se desvincula de la relación que debe tener, la importancia de la calidad del agua. Entonces, solamente se está atendiendo como un problema ya presente,
y no en una cuestión de prevención. ¿Qué efectos sociales provoca el consumo de agua embotellada? Yo creo que uno de los principales perjuicios sociales es de que unos pocos están aprovechando del bien público. La cultura, ¿verdad?, de conservación y cuidado del agua queda también borrada. El ciudadano en un momento dado no valora lo que cuesta tener agua limpia y pues se le hace fácil, cómodo, tenerla y no exigir un servicio público eficiente, ¿no? Porque ya estamos pagando, supuestamente, por un servicio público eficiente y por otro lado también estamos pagando el agua embotellada para poderla tomar, ¿no? El agua es un prodigio químico. Los que la conocen la llaman la molécula tenaz, dado que la atracción del hidrógeno y el oxígeno es poderosa y común en la atmósfera terrestre. También se sorprenden de que este compuesto se comporte de modo extravagante en comparación con otros fluidos. El agua líquida es más pesada que la sólida. Se requieren las más altas temperaturas para hervirla. Libera más energía en estado de congelamiento y es el solvente más universal. Sin este comportamiento atípico, la vida no habría sido posible en este planeta. Cuando uno toma agua, está tomando H2O más una serie de compuestos que son nutrientes esenciales para la vida, ¿sí? A nosotros no nos serviría de nada, por ejemplo, tomar agua destilada o tomar agua totalmente desmineralizada, como la que sale, por ejemplo, de un proceso de ósmosis inversa para producir agua ultrapura con 0 miligramos por litro de sólidos disueltos. Esa agua a los organismos vivos no nos sirve. No es casualidad entonces que la evolución de las culturas humanas esté marcado por la carencia o abundancia de agua. Si vemos la mayoría de los pueblos en el mundo, las grandes civilizaciones siempre se han asentado cerca de una fuente importante de agua, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, todos los que están alrededor del río Nilo. Y aunque el agua ocupa el 71% de la superficie de nuestro planeta, hemos llegado a tiempos de crisis ambiental, social y económica, en los cuales el agua es el gran marcador. Lo que tenemos es que la mayoría del agua es salada. Entonces tenemos la tecnología para desalarla, pero siempre de pronto vienen los temas de economía y de energía. Ya hablando del agua dulce, tendríamos la suficiente si estuviera en los lugares donde la queremos. Hay países que tienen grandes cantidades de agua y poca población, por ejemplo, Canadá o la parte norte de Estados Unidos. Y sin embargo, vemos la gran presión social que existe y que va a existir en el futuro ya muy cercano, por ejemplo, en Asia, en donde está la mayor cantidad de habitantes del planeta y tienen únicamente el 6% del agua dulce del planeta, ¿sí? El agua de lagos y de ríos vemos que desafortunadamente está recibiendo contaminación sin el adecuado tratamiento. Entonces, de pronto llega el momento en que no se puede utilizar esa agua en tanto no se haga la remediación de ese daño ambiental que se ha generado. Contaminada, alterados los ciclos que permiten que los acuíferos sean una fuente confiable de abastecimiento, privatizada y cosificada, es decir, convertida en un recurso económico, el agua dulce se vuelve escasa mientras la humanidad rebasa 7,000 millones de personas. Los 2,400 millones más pobres no tienen acceso seguro a agua potable y saneamiento, los dos componentes de la ecuación. Nos vienen y nos surten muy pocas veces un tinaco que está aquí arriba, pero de ahí estamos acarreándolas con botes. Pero es tan insusceptible porque se acaba muy pronto y pues ahora sí que estamos peleando. El bote, el que avienta el primer guarache es el que gana, ¿verdad? El piso aquí es muy duro y mi caso personal es que no pude yo hacer un aljíber.
Cuando nos abastecen bien el agua en el tinaco, nosotros tenemos que estar acarreando el agua en baldes para nuestras casas, para irnos aseados a la escuela. En ese contexto, la Organización de las Naciones Unidas ha establecido el derecho humano al agua, negado en los hechos por gobiernos y corporaciones. El agua potable tendría que haber sido siempre un derecho humano, porque sin agua nos morimos antes que con el alimento. Llama la atención lo tardío que es aceptado. Se fue aceptado en 2010, cuando lo de los derechos humanos empieza en el año 48 del siglo XX. Los países más ricos y los más pobres eran los que se oponían. Los más pobres porque tenían miedo de que fuera vinculante, de que de ellos tuvieran sanciones en la ONU. Los muy ricos decían, nosotros tenemos resuelto lo del agua, pero lo tenemos también comercializado. Entonces, ellos decían a las empresas, a eso sí, las empresas que hacen del agua un negocio temen que se los quiten. Agua y economía, una relación compleja e innegable, ante la cual el desafío es establecer las prioridades en materia de derechos y cobrar el suministro como insumo para creación de riqueza en el caso de comercio e industria. Es la nueva cultura del agua. Desde los tipos de concesiones que da este país, la Comisión Nacional del Agua es la encargada por el gobierno federal para gestionarla y tiene una lista como de 15 usos distintos. Pero no se ha aventado la Comisión Nacional del Agua a decir, si hay mucha saturación urbana, entonces empiezo yo a quitar las concesiones de lo que no es doméstico para animarlos a que se vayan a otro lado. Pero ¿por qué si el agua es tan valiosa, se le contamina y se le desperdicia en actividades económicas como la agricultura, de modo tan despreocupado? Se viene dando desde los tiempos en que el agua era tan abundante que teníamos disponibles a lo mejor 1,000 o 10,000 metros cúbicos para cada persona. No, ¿cuándo me la acabo? Pero ahora que vemos que es algo, un bien que está siendo más escaso. Finalmente, otra ventana hacia el fracaso de construir sistemas públicos de agua en los países en vías de desarrollo es la desconfianza de los usuarios. Organismos operadores de agua potable en la quiebra económica, en el uso demagógico del tema de las tarifas, en la insuficiencia de infraestructura, han hecho que los consumidores sean omisos en pagar y recelen hasta el grifo del que pueden tomar para beber. El resultado, un meganegocio, el agua embotellada. Un litro de agua embotellada nos puede costar 15 pesos, 10, 15 pesos, y lo pagamos sin ningún problema. Sin embargo, el sistema de agua potable, por ejemplo, el CIAPA aquí o en otros lados, nos vende a 10 pesos el metro cúbico, es decir, 1,000 litros. ¿Y qué hacemos? Nos quejamos. Me están dando muy cara el agua. ¿De verdad es mejor agua que la que viene entubada? Es mejor consumir el agua purificada, ya que nuestra ciudad, la infraestructura de nuestra ciudad no cuenta con tuberías aptas para mantener un agua esterilizada. Aparte que el agua que nos provee el ayuntamiento viene potable, más no viene apta para consumo humano. Entonces sí debemos tomar agua que venga purificada. Hay países que han empezado una transición muy interesante, ¿no? Han establecido que la mejor manera de manejar el agua es demandar menos. ¿Sí? Entonces educan al ciudadano para que demande menos. Que se reutilice el agua, que cambie sus sistemas o sus aparatos de alto consumo. Y entonces han implementado políticas públicas para garantizar la cantidad y la calidad. Y donde pues el agua que se suministra a través de las tuberías o de las llaves es confiable para beber.
y a lo mejor podríamos decir que ecologistas son, no es tanto porque sean ecologistas, sino porque han visto la rentabilidad de tener buenos servicios, ¿no? Y la rentabilidad política. Se ahorran muchos problemas sociales y se ahorran también mucho dinero. Bueno, en el caso de Alemania, ¿no? Sus fuentes de suministro de agua son muy cuidadas. Las zonas de recarga están acordonadas, están reguladas, nadie construyó allí. Por supuesto, las aguas superficiales, los ríos, los lagos, están muy bien monitoreados. El caso del Rin es un caso exitosísimo de un acuerdo de cuenca ejemplar. Había una contaminación bastante grave y después de medidas intensas, drásticas, se ha logrado recuperar el río a tal grado de que de nuevo hay vida. La conclusión sería, sí hay esperanza, pero para que hubiera esperanza de recuperar nuestros ríos, que según lo señalado por el doctor Arturo Curiel Ballesteros, más del 80% de los ríos de Jalisco están contaminados. El río Santiago está calificado como uno de los ríos más contaminados del país. Y hay quien lo señala como un río muerto. No hay ni flora ni fauna que convivan con el río Santiago de una manera apropiada. A diferencia de París o de Venecia o de otras ciudades, nosotros pensamos que la solución está en utilizar de drenaje a nuestros cuerpos de agua y luego entubarlos para no verlo. Y pensemos en el río San Juan de Dios, que yo creo que es el río más emblemático de esta ciudad, pues dejó de ser un río de vida y se convirtió en un canal. Existen en varios países de América Latina una gestión del agua orientada más hacia la oferta, hacia incrementar la oferta de agua al costo que sea, costo económico, costo ambiental y por supuesto social. Esta gestión de agua se caracteriza por construir grandes obras costosas, dañar los erarios públicos, no considerar a las personas afectadas, ni mucho menos consultar a los beneficiarios, supuestos beneficiarios de estas obras, ignorando de lado que la infraestructura ya existente tiene que mejorar, tiene que renovarse. Desafortunadamente también hay muchos países, como en el caso de México, en donde el agua que se suministra en las tuberías es de pésima calidad, porque el acento está puesto en el volumen que se suministra y la calidad se va dejando de lado. ¿A dónde nos está llevando esta situación? Bueno, a encarecer más los costos, a hacer todavía más inequitativo la distribución del agua y que finalmente los que se beneficien de estas mega obras no sea el pueblo, sino sean los intereses económicos que están detrás de los promotores y que tiene que ver mucho con la industria, ¿no? Y como además desafortunadamente nosotros no contamos con la posibilidad de separar las aguas negras en un drenaje y las aguas de lluvia en otro, es como si llegando el garrafón del agua a nuestra casa le echáramos todos los líquidos y luego quisiéramos purificarlo para tomarlo. Así hacemos. Tanto la tecnología como una gestión integrada pues deben estar estrechamente vinculados, porque si dejáramos solamente una tecnología hídrica basada en construcción de grandes obras, de infraestructura y de suministro de agua, pues bueno, podemos tener acceso a tecnologías avanzadas quizá en ese sentido, pero eso dista mucho de ser parte de una gestión integrada del recurso, porque deja de lado un factor imprescindible pues para una gestión integrada, el medio ambiente, los sistemas ecológicos, de vida, considerando que hay unos seres humanos interactuando encima de esas cuencas, que tienen actividades económicas, que transforman el escenario. Bueno, definitivamente un gran auxiliar es la tecnología. Lo vemos con aliento, aunque sigue siendo lento esa incorporación de las universidades en el tema del agua. Primero porque existe un rechazo de esos técnicos hidráulicos, digamos, con las otras disciplinas que desconocen. Debe de tener pues conocimientos sociales, antropológicos, en fin, y sobre todo respetar los ciclos naturales, los ciclos biológicos, los ciclos sociales. En la escuela nos enseñaron la importancia de los ciclos del agua con dibujitos, donde está la vaquita y el agua que se filtra y los ríos subterráneos y los ríos superficiales. Y al final construimos ciudades
en donde dejamos de lado ese conocimiento y nos dedicamos a alterar totalmente el ciclo del elemento de la naturaleza que nos debe de resultar más valioso porque es el que tiene que ver con la vida. Para recuperar el ciclo hidrológico, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de arrojar desechos al agua de cualquier tipo. Otro mecanismo, ¿cuál es? Cero desechos industriales. El problema en las ciudades es que desconecta, digamos, esa sensibilidad que tenemos como seres humanos, porque pues, basta con que abramos una llave y apretamos o bajamos una palanquita y ya se aparece o desaparece el agua. Y eso insensibiliza a las personas. Una ciudad que sea eficiente en el uso del agua tiene que partir del ciudadano. Aquí es donde debemos apostar como sociedad a la educación. Pues un ciudadano que está incentivado, está consciente, por supuesto va a hacer una buena gestión de agua. Va a cuidar el agua, va a pagar el agua lo que sea necesario, va a procurar consumir menos. Y segundo, que los ciudadanos empecemos a explorar tecnologías sencillas para ver de qué manera podemos ir poquito a poquito todos los ciudadanos transitando en nuestras casas de los sistemas tradicionales que nomás consumimos, desechamos y no nos importa lo que pase después. Nada más habría que ver aquí cómo romper ese esquema que por un lado está tomando mucha fuerza, que es la privatización. A la privatización no le interesa que se den estos esquemas de recuperación de aguas y que la gente consuma menos. Para el negocio es que se consuma más agua. La sociedad debe de impulsar fuertemente procesos de recuperación de los ecosistemas, en donde la lluvia que caiga se filtre. Es indispensable que dejemos de vivir en una selva de concreto. Tenemos que empezar a agujerar la tierra, así de sencillo, porque se nos están secando nuestros mantos freáticos. Generar planes estratégicos de recuperación del arbolado, en el caso de la vida urbana. Cuidar las redes de distribución del agua, asegurarnos de que no tengamos fugas. De ser posible, sería ideal recuperar algunos de nuestros ríos que atravesaban el Valle de Atemajac. El río Támesis decían que era una cloaca al aire libre y ahora es un río verdaderamente generador de vida. El agua vida es el gran desafío. Significa garantizar el líquido para la naturaleza y para las necesidades básicas del ser humano. ¿Cómo lograr que esta noción se abra paso en un mundo de privatización en que las autoridades ceden sus regulaciones a favor del agua negocio? Si uno pregunta a la autoridad por qué se opone el agua vida, todo el mundo dice, no, yo no me pongo el agua vida, yo otorgo el agua, es una preocupación que va atendiéndose razonablemente. Entonces el gobierno dice, sí me interesa entregar agua de calidad a las personas, pero las complicaciones técnicas no se han resuelto. Entonces yo te aseguro el agua en la salida de mis plantas, pero en la red, que también es parte de su sistema, todavía no. Al margen del sector oficial, que mantiene la visión del agua como un recurso valioso para el crecimiento económico, muchos sectores de la sociedad tratan de establecer respuestas para garantizarse el agua en el volumen y la cantidad adecuados, con un menor costo ambiental al que significan las grandes represas, bombeos y acueductos. Si yo quiero captar agua para regar, a lo mejor el alcance, el costo es mínimo, ¿no? Y tiene que ver con la cantidad y la calidad de agua que quiero captar. Vamos a explicar la primera etapa del sistema de captación de agua de lluvia. Bueno, segunda etapa, porque la primera sería el techo. Baja el agua de lluvia que viene hacia este lado por la azotea con un tubo. Esta agua entra aquí a través de ese tubo a este dispositivo que le llamamos dispositivo de primeras lluvias. Esta abre y se mete aquí y va por esta línea hacia el jardín, ¿verdad? Donde tenemos la cisterna. Y entramos a la cisterna de 5,000 litros.
Está numerada para que sepamos en qué número va. En un momento dado también tiene un acceso de agua de Siapa allí, por si en un momento dado queremos también guardar agua del propio sistema. Las descargas de esta cisterna van a dar al subsuelo y ya se infiltra. Y de esta manera no estamos arrojando nada de agua de lluvia a los drenajes de la calle. Esta bomba viene aquí de la cisterna y la va a conducir hacia este tubo que aquí jalamos para el grifo, para el consumo, y se va de este lado a los filtros, ¿verdad? Entra este primer filtro, que le llaman de block, le llamamos este de polietileno y este de carbón activado, y sube hasta el tinaco, ¿verdad? Y ya en el tinaco ya se empieza a repartir a toda la casa. Este es el agua ya purificado. Digo, si lo quisiera ver yo económicamente, pues allí también estoy ahorrando. No mucho, porque a veces la gente dice, pues es poquito. Bueno, yo estoy contribuyendo a la naturaleza, que eso como ama de casa, como profesionista, como bióloga, me da mucha satisfacción saber que estoy actuando de acuerdo a cómo debe actuar un ser humano consciente de que el agua de lluvia nos la da, pero nosotros somos responsables de administrarla. De hecho, se trata de encontrar el agua en el área más cercana al entorno de cada persona. Las grandes ciudades han olvidado las soluciones del agua de lluvia, de los manantiales y de viejas obras de abasto cuando eran núcleos urbanos más modestos. Los pozos se han abandonado, hay falta de mantenimiento, hay pozos que no tienen la protección. Los manantiales, bueno, pues no es cosa menor aprovechar un manantial, que se necesita de un esfuerzo técnico importante, sí, pero necesitamos a la sociedad nuevamente, porque la sociedad es la que los ensucia. Con su crecimiento, muchas ciudades se enfrentaron a la eventualidad de establecer grandes almacenamientos, costosos bombeos y acueductos gigantescos para apagar la sed y establecer una oferta de agua que les permitiera crecimiento económico. El parámetro esencial del éxito en esa visión desarrollista. Otras ciudades se reinventaron. Nueva York pensó hace varios años un esquema innovativo. En lugar de poner presas o de quitarle el agua a los que las usaban en los bosques aledaños de Nueva York, decidió hacer un trato con ellos para que no deforestaran y para que la mandaran limpia. Es como un esquema de servicios ambientales. Ustedes conserven los bosques sanos, limpios, verdes, vivos. Ellos producen el agua para Nueva York y yo les doy un dinero a ustedes. Cuando nosotros captamos agua de lluvia, la cantidad mínima que sea, desde un litro hasta 200, 5,000 litros, esa agua es la que no le sacamos a Chapala ni a los pozos. Son litros de agua que no van a los drenajes y que no van a inundar. Los países en desarrollo tratan de implementar este tipo de respuestas sensatas, construir mercados de servicios ambientales hidrológicos, por ahora poco fortalecidos. Hay un sistema de servicios ambientales mexicano, pero lo mismo, ¿no? Ofrece poco dinero, entonces el agricultor dice, por lo poco que me ofrecen, mejor si siembro, mejor si tumbo los árboles. Otro obstáculo es la carencia de instrumentos legales. No siempre es fácil que en zona de recarga natural de agua sea protegida, menos cuando se topa con los intereses de la especulación inmobiliaria. Si por un lado tienes una ley débil y no tienes el espíritu de obedecer la ley, por supuesto vamos a tener lo que está pasando ahora. Un desorden de urbanización que provoca daños ambientales tremendos. Queremos que la naturaleza se acople a las construcciones y no las construcciones a la naturaleza. Entonces violentamos de manera horrible todo el orden natural. Entonces así no se pueden respetar las zonas de recarga. Podemos tener 30, 40 leyes, pero si no hay el espíritu de obedecerla,
vamos a seguir urbanizando lo tonto y la naturaleza nos va a cobrar la factura más adelante. Con todo, los seres humanos menos favorecidos se abren paso en su lucha cotidiana por el agua vida, que garantice su permanencia. Para hacer rendir, pues mira, tenemos botes o tambos para ir almacenando la que lavamos. Esa agua que ya salió de la ropa es para las plantas. Para el baño. Para el baño. Si el baño se percuida, hay que ponerle clorito, hay que tallarlo, pero la reciclamos. Para no hacer tanto el uso de la lavadora, la hacemos de un cambio a dos por uso de prenda. De la comida, pues todo es con agua de purificadora o agua de garrafón de marca, de camión. ¿Cuáles podrían ser algunas alternativas para poder racionar el agua? Si usted tiene manera de poder hacer una red que venga desde su azotea y pueda almacenar el agua de lluvia, esta le va a servir también para poderla utilizar para hacer el aseo de la casa. La otra que es muy importante y que no la tomamos en cuenta, cuando usted riegue sus áreas verdes, no lo haga en el día, hágalo en la noche, porque así va a durar la humedad durante 12 horas. Si tiene usted, por ejemplo, está produciendo hortalizas en su casa, hágalo a base de goteo. ¿Cómo lo puede hacer? Mire, entierre usted en donde está su planta una botella y luego póngale agua, pero en la tapadera, usted haga una pequeña perforación, entierre esa botella y llénala de agua. Ya que esté llena de agua, entonces la voltea y entonces la gotita va a estar solita cayendo por gravedad y con ello usted va a ahorrar una cantidad de agua que no se imagina. Haga la prueba y verá que todo esto nos va a ayudar para todos los problemas que tenemos con respecto al líquido vital que tanto necesitamos, porque nosotros también somos el 70% de agua. Bueno, pues justamente parece que el agua la necesitamos tanto que tendríamos que tener incorporada todo el tiempo su cuidado, Agustín. Sin duda, o sea, es clarísimo que vamos a vivir tiempos muy difíciles. El agua disponible está siendo cada vez más difícil de acceso. Se habla mucho de las nuevas tecnologías, de la posibilidad, por ejemplo, de desalinizar las aguas de mar. Es una tecnología cara y que tiene además un efecto ambiental que todavía no queda claro qué puede producir en términos de perjuicio respecto a la naturaleza donde se va a hacer el vertido de las sales que se retiren de esa agua. Entonces, en realidad no hay otro camino que cuidar que hacer una gestión integral. La gestión integral consiste justamente en que ya no nomás veamos el agua como un bien económico, que la industria necesita agua, que la agricultura necesita agua, vamos dándole agua, vamos haciendo presas, vamos poniendo tubos, vamos, si esta población necesita el agua, hay que traérsela por un gran acueducto. Estas soluciones ya no dan y en la medida en que pensemos que son viables, vamos a traer cada vez de más lejos, el agua va a ser más cara y siempre va a haber perdedores porque va a haber gente que no va a poderla pagar. Entonces es fundamental que entendamos que debemos cuidar el agua donde nace, en los bosques, en los manantiales, en los lugares donde el agua por primera vez brota después de caer de la atmósfera en esta cosa tan importante que es el ciclo del agua, y ahí empezarla a captar, empezar a cuidar los lugares donde se capta para que fluya por los ríos, para que fluya por los arroyos, para que vaya a las presas y a las lagunas y pueda llegar finalmente a satisfacernos. Y que el que se enriquece con el agua, esto es muy importante,
es un tema que a lo largo de este programa lo hemos abordado de forma muy clara. El que se enriquece con el agua tiene que pagarla más cara. Pero además el agua es un derecho humano y cualquier persona, así no tenga un centavo, tiene el derecho a tener acceso a ella, no solamente en cantidad, en calidad. Esto es muy importante. El agua de baja calidad puede producir enfermedades y las está produciendo en una masa crítica de más de 1,000 millones de personas en la actualidad a nivel planetario. Pero entonces podríamos plantear que el agua como un derecho humano en calidad y cantidad debe tener incorporado un cambio comportamental. El cambio en el sentido de hacer conciencia de que es un recurso finito, de que hay que cuidarlo, de que el que lo usufructúe deba de pagar más o menos dependiendo del gasto que tenga de este vital líquido, y que para la población en general y para los países en desarrollo y para todos nosotros, la base de la conciencia por cuidar el agua va a ser fundamental. Sin duda, y probablemente algún conocedor de la naturaleza podría carcajearse si decimos que es finito el recurso del agua. Dicen que el agua que está presente en el planeta Tierra es prácticamente la misma que ha existido durante mucho tiempo. El problema no es que el agua se vaya a acabar, sería risible si vemos el planeta nuevamente, nos vamos a esa afuera y vemos esa masa terrestre que en realidad es una masa acuática. No, el problema es que es un agua que no nos va a resolver el problema. Es un agua que requerimos tener en los casquetes polares, que requerimos tener en la alta montaña y que requerimos tener en los manantiales y en los bosques. Es el agua dulce, el agua que nos da la vida, y esa es la que debemos cuidar de forma preferente. Código Verde ha otorgado elementos, herramientas a nuestra audiencia para poder identificar los principales problemas en el tema del agua, en el cambio comportamental que debemos hacer para permanentemente estar conscientes de que este recurso, en estos términos que tú lo dices, es finito. Pero ¿qué más pudiéramos agregar en el sentido de poder, cubrir totalmente el tema del agua? Yo creo que es nuevamente volver a la conclusión que solemos llegar en estos programas. Hay una actitud ética que no debemos desterrar, es esencial que recordemos que somos solamente una especie de las probablemente 50 millones que existen en este planeta, y que tenemos una responsabilidad especial porque tenemos que dar vida a las demás, porque tenemos una inteligencia privilegiada que nos ha llevado a transformar el paisaje, a colonizar y a disfrutar de otro modo este planeta. Es nuestro hogar y además es nuestra única casa hasta ahorita. Entonces esto es fundamental que lo entendamos y que cuidemos el recurso más valioso, que es justamente el agua. Bueno, pues esto fue Código Verde. Nos vamos. Hasta la próxima.